Y estamos de vuelta, esto es como cine continuado, termina uno y empieza el otro, ¿eh? Así. Bueno, entonces, ahora la cuestión es ponerle los efectos de progresión. ¿Y qué son los efectos de progresión? Son los efectos que se le da al texto. O sea, si vos querés hacer eso, nuevamente está en la opción donde dice presentación. Pero nosotros hace rato habíamos hecho a donde dice transición de diapositiva, sí. ¿Verdad? Bueno, acá vamos ahora a ir a la opción donde dice efectos de animación. El efecto de animación, obviamente, lo que va a hacer es aplicar, obviamente, el efecto a la letra. Fíjate, mira, desvanecer y ahora viene el otro, el presenta. Desvanecer todo o tipo flash. ¿Ves? Disolver. O sea, te invito a que le pongas a cada una de estas diapositivas un efecto, y que este efecto también va a ser al azar, porque acá no estamos buscando perfección, acá lo que estamos buscando es justamente cómo hacer para poner efectos de progresión, ¿sí? A ver, ahí le vamos a poner a aparecer. Bueno, ya está, ¿no? Y en el otro hacemos lo mismo, hacemos un clic y puede ser otro también, inclusive, ¿sí? Desvanecer. Ah, no, pero puse todo. Bueno, bueno, ponele todo. Vamos a la segunda diapositiva, si total lo estamos probando. Voy a quiero que aparezca la otra diapositiva. Bien, y a ese quiero que le pongas otro efecto. Y a las letras también. Barrido, desvanecido. Inclusive, fíjate que hay un efecto que está muy lindo para las otras, que se llama máquina de escribir. Ah, que va letra por letra. Le va letra por letra. Y ahí ya le puse, ya está. Bueno, eso ya está. Vamos a la tercera diapositiva. ¿Máquina de escribir se llama? Sí, pero el máquina de escribir lo quiero para los textos. Sí, acá hay uno, pero ya está el texto. No para el título, lo quiero para los textos con viñetas. Entonces acá le pongo a este, le pongo uno. El que vos quieras. Título que vos quieras. Y el de máquina de escribir. ¿Qué es este? Si pone resaltar. Ah, lo resalta sobre el otro, ¿no? No. Este vamos a poner, barrido con subrayado. Bueno. Ahí está. Y ahora yo aprieto Enter y ahora elijo este. Ah, me corto maravilloso. Sí, porque aprieta Control Z para que quede allá. Ahí está. ¿Pero le quedó el efecto? Sí, sí, le quedó. Ah. Bueno, acá. Ahí está elegido todo, igual por más que me resaltes. El de máquina de escribir no lo encontré. ¿No encontraste? No, el nombre, el título llamativo. No sé. Puede ser que cambien también los nombres, ¿eh? Yo grande. Estoy hablando de... Uy, a ver, mira, mira ese, qué lindo está. Ah, ahí, mira, mal no está, ¿eh? Bueno, me venís a salir. Sí, mal no está. Y vamos con la otra. ¿Vente? No, me parece que borraste algo ahí, control Z. Control Z. Sí, había borrado lo que estaba seleccionado. Bien, vamos a la otra diapositiva. Y acá le hago un movimiento en elipse, a ver qué es esto. Ah. Mira este, bueno, mira. Ah, qué bueno. Nuestros destinos. Y ahora aparecen los otros, tipo un dissolver. Sí. ¿Eh? Quedan bastante, bastante. Pregunta, ¿vos tenés música aquí en tu computadora? No. ¿No tenés ningún MP3? No. Porque si tendríamos un MP3, esto también estaría bueno aplicarle con, obviamente, una pequeña musiquita ahí adentro de tono. Apretá F5 para ver cómo queda. Obviamente ya tenemos ahí, mira, Romero Tours presenta tus vacaciones, mira cómo se va mezclando con el fondo y cómo van apareciendo las letras, ¿no? Te mostramos las maravillas, los hoteles, estrellas, excursiones, cita guiada, noche de coches de última generación, nuestros destinos. No, queda como presentación, queda pero muy lindo para poder exponer las distintas cosas, y obviamente esto vos lo transformás en un PPS y lo pones en un televisor en la parte de atrás y te lo lees. Y automáticamente tenés la presentación girando aleatoriamente toda la tarde en tu negocio, por ejemplo, de todas las cosas que vos vendés. Acordate entonces el lugar, para ponerle la progresión no es lo mismo que la transición. La progresión se aplica al texto o inclusive a los objetos. Sí. Nosotros habíamos ido a donde dice presentación y fuimos a efectos de animación, en donde apareció esto, ¿sí? Lo volvemos a repetir, presentación, efectos de animación, y ahí te aparece la cuestión. Vos fíjate otra cosita, vos acá por ejemplo tenés personalizar animación,
Acá también está bueno porque acá, por ejemplo, podés decirle cómo querés que entre, porque tienen numeritos. Sí. Entonces, a la hora de, por ejemplo, utilizar, vos podés ir quitando o agregando los efectos. Y acá, por ejemplo, los efectos de la entrada, le podés poner un determinado efecto. Y a la hora que el texto sale, le podés poner otro tipo de efecto. ¿Ves? O sea, eso estaría bueno, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, en esto, mira, agregar efectos, ¿sí? Vamos a ponerle en la entrada que pongan un cuadrado, así por ejemplo. Y ahora en la salida le vamos a poner otro efecto, que venga otro. Entonces, a ese efecto le voy a decir que la salida quiero vaya con rombo. Entonces, ¿ves? Mira, se va cuando así. Se va con rombo. Entonces, entra con un efecto y sale con otro. Eso lo tenés en la segunda de las opciones. En la primera no lo tenés. En la primera ya directamente se aplica justamente al todo el complemento. Sí, vuelvo a repetir, si nos vamos a donde dice presentación y vamos a efectos de animación, tenemos para aplicarle en todos, tanto de entrada como salida. Si lo querés personalizar más, como la misma opción te lo dice ahí, personalizar animación, o al hacer clic, o al entrar, o al salir, o quitás determinado efecto en determinado lugar, ya lo podés ir implementando de acá, ¿sí? Y la transición de diapositiva, obviamente son los efectos que se le da, pero son los efectos que se le da a estas diapositivas. Los efectos no son los de progresión, porque los de progresión se le dan aquí. A los textos o a los objetos, al cuadro, a una imagen o lo que sea, ¿ok? Bien, vamos a ir viendo, vamos al archivo, vamos a ir guardando para que se vuelva a guardar sobre el archivo que ya lo tenemos complementado, que en este es en el caso el 4. Bien, pone F5 y vamos a ver si pudo captar y esa, digamos, presentación va a tener doble efecto, ¿sí? Porque va a tener un efecto de entrada, pero también va a tener un efecto de salida. Cosa que estos tienen solamente uno, ¿ves? Un efecto, después viene la progresión, la transición, perdón. Ahora acá esta es la progresión, vamos a ver la progresión, ¿ves? Entra de una manera, y ahora cuando se va en forma de rombo. Es un clic ahí, y ahora va a ser cuando se van a ir en forma de rombo. Vamos a ver, todos entran de la misma manera. Obviamente, cuando termina el efecto, mirás, ¿ves? Ahí se va. Se va con efecto rombo. Como que hace un resaltado más de eso, ¿ves? Sí. Entonces ahí vamos a ir aplicando y podemos aplicándole más efectos sobre el mismo texto. Por ahí no es conveniente cargarlos también, porque es como que si los cargas, es como que los mismos efectos se van acumulando y logran después a tener una diapositiva bastante cargada y queda a veces fea inclusive, ¿sí? Por eso siempre por ahí es conveniente no aplicarle. Fíjate una cuestión, tenés la opción del sonido también. Vos decís, bueno, yo me voy a la presentación con esta, puedo ir viendo aquí, por ejemplo, esta opción. Fíjate que acá sin sonido, pero vos, por ejemplo... Pero hay algunos ahí que se les puede poner. Aplauso. Entonces aquí, vamos a poner aplauso. Pará, vamos por aquí. Ponemos cualquiera, ¿eh? O sea, vos inclusive después podés poner tu propio... Vamos en viento. Vamos por acá. Vamos a poner, qué sé yo, risa. Vamos a poner aplauso. Y esta, no sé, bomba. Voy a poner algo. Bueno, apretamos F5. El viento. Ahora tenemos la otra. Aplauso. Inclusive ya te digo, estaría bueno ponerle alguna musiquita o algo como para introducir el efecto, ¿sí? Y esta, bueno, tiene la otra. Apretamos escape. Bien, vamos a ver cómo estamos del tiempo. ¿En cuánto estamos? Estamos en 9 minutitos. Por ejemplo, vamos a ver si podemos agregar una nueva diapositiva a esta e ingresamos una imagen prediseñada. Entonces tendríamos que hacer insertar. Sí. Nueva diapositiva. Sí. Y quiero un texto con imagen. Fíjate, ahí buscarle el diseño que sea el texto con imagen. Texto con objeto, dice. Vamos a hacer esta. Título y un objeto encima del texto. No, quiero otra. A ver, baja. Así, esta. Algo sencillito, ¿sí? ¿Sí?
Le aplico. Hacemos doble clic ahí. Ah. Doble clic. Más rápido. Y ahora hacemos clic ahí a ver si nos dejan trabajar. Doble clic. Ah, vamos a la presentación, digamos, normal, que es la primera para poder trabajar.